El corazón está formado básicamente por cuatro cámaras que están comunicadas entre ellas por las válvulas, que son unas puertecillas, digámoslo así. Y a su vez el corazón está comunicado con el resto de la circulación también por unas puertecillas que se denominan válvulas. Estas válvulas tienen la función de permitir el paso de sangre en un sentido y evitar el regreso de la sangre en sentido contrario. Una insuficiencia valvular significa que estas válvulas o estas puertas no se ocluyen por completo o no cierran por completo, permitiendo un regreso de la sangre en el, hacia la cámara que no debe de ser. Esto constituye una insuficiencia valvular. En caso de que te hayan diagnosticado una insuficiencia valvular, cualquiera que sea las válvulas, es importante que visites a un cardiólogo y que se dé un seguimiento y un tratamiento adecuado.